Thank you.
batek eta zaiek. Standby bezala jartzen, eta hori zoni da bere rollo bat jartzen. Eta hori pantaini ikutzen nire. Berse marcha garte, rollo hori gertatzen. Hori dek, hori dek. Da, pusketa, pusketa gaitzen dut jaiztek. Ba, 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 hori bai. Thank you.
Pinta de nuevo otro triplazo de Vladisavkov. Con qué facilidad lanza el chaval ruso. Vaya jugadorazo. Libroya organizando la jugada. Vamos a Mendico de penetración y otra falta en ataque. Bien conseguida por medio de Iván Guridi. Parece que el entrenador zamorano Saulo Fernández no está muy contento con esta decisión. Está hablando con el árbitro. Pero el balón es para el Juaristi. Bueno, Beñat Evia. Ivón para Beñat. Es Ivón el que va a subir el balón, defendido por Unai Mendicote. Beñat Evia. Buckingham. Vuelta para Evia. Bloqueo indirecto de Buite para Kevin Buckingham. Para triple de Ivón Guridi. Y se le sale desde dentro. Molins. Buena salida. Mendicote. Molins de nuevo. Libroya. Beñat defendiendo a Carroll. Buscando el mismatch. Pinta de Álvarez. Buite, buena mano. Penetración de Álvarez. Y error en el lanzamiento. Rebote para Evia. Triple de Evia. No, corto. Se veía desde aquí. Molins para Unai Mendicote. Buen balón para Carro. Lanzamiento, rebote ofensivo. Buen rebote para Kevin Buckingham. Savko saliendo al contraataque y falta de Álvarez. Falta del jugador veterano del Zamora, Mario Álvarez, jugador de 29 años, jugador que conoce muy bien esta Le Plata, porque el año pasado estuvo jugando en el Clavijo de Logroño. Buckingham con el balón. Tiro de 5 metros al aro. Falta en el rebote de Mario Álvarez. Le ha puesto la mano encima a Dejon Buite. Y cuarta falta. Cuarta falta para el Zamora y tercera para Mario Álvarez. Seguro que habrá cambio. Ivón Guridi para Savko. Lanzamiento triple. Aro, rebote para él. Ivón Guridi penetrando al aro de nuevo. Ataques dinámicos lo que está realizando el Juaristi. Por supuesto, si Ivón Guridi está en la cancha, seguro que los ataques serán dinámicos. La energía que le da el capitán al equipo es increíble. Savko con el balón. Savko para Buto debajo del aro. Buscando el tiro. No, rebote para Ali Sengur. Hemos visto el cambio en el Zamora. No hay Mendicote al triple. No, rebote para Buckingham. Estamos indicando que el Zamora ha realizado un cambio. Mario Álvarez ha ido al banquillo por su tercera falta y Ali Sengur es el que ha entrado en cancha. Falta, otra falta, en este caso para Unai Mendicote. Y dos tiros libres para el Juaristi. Porque el Zamora ya está en bonus. Quinta falta de equipo para el Zamora. Dos tiros libres para Ivón Guridi. Primer tiro libre dentro. 50-36. Segundo también dentro. 51-36. 15 puntos de ventaja en este cuarto. Y muy buena ventaja el que está consiguiendo el Juaristi. Buena defensa de Ivón Guridi. Robo, balón dividido. Bien sacado Unai Mendicote para Ali Sengur. Sengur para Paul Molins.
Penetración de Molins, difícil. Oh, canastón de Paul Molins en el último segundo, cuando tenía dos jugadores frente a él. Guri, defendido por Unai Mendicoce. Beñat Evia. Libroya frente a él. Savkov. Pérdida de Savkov. Creo que ha ido a un... Yo creo que estaba bien defendido y no era momento de intentar la penetración por donde ha intentado. 51-38. 5 minutos 40 segundos para la conclusión de este tercer cuarto. Paul Molins, de nuevo organizando el juego. Zamorano. Balón para Carroll. Carroll para Libroya. Penetración por el fondo. Falta de Beñat Evia. Y segunda. Segunda falta para Beñat Evia. Y cambio. Es el mismo Beñat el que va a ir al banco, y sale Ander Merketegui a organizar el juego del conjunto local. Roba. Magnífico robo de Kevin Buckingham, echándose al suelo para coger el balón. Merketegui para Buckingham. Triple del zurdo. No. Aro. Y falta en el rebote de Ivonne Guridi, del capitán. Tercera falta de Ivonne Guridi y tercera falta de equipo para el Juaristi. Cambio en el equipo local. Mane Sansorregui entra por Ivonne Guridi. Libroya para Paul Molins. Paul Molins organizando jugada de ataque. Defendido por Savkov. Merketegui con Libroya, buscando a Libroya. Bloqueo directo para Libroya por parte de Carroll. Tiro de tres de Libroya. Y Dindon dentro. Libroya es un gran tirador. No está anotando en el primer tiempo, pero bueno. Primer tiro del segundo, de este segundo tiempo, para adentro. Y jugada de campo atrás. Pérdida de balón local. Buena defensa de Anthony Libroya. Y balón que va a poner en juego Stefanauto. Stefanauto para Carroll. Carroll defendido por Buckingham. Gran movimiento de Carroll. Y falta en la penetración. Veremos a quién se le han señalado. A Kevin Buckingham. Tercera falta de Kevin Buckingham. Y cambio en el Juaristi SB. Mani Suárez entra por Buite y Ondrej Hanslik por Kevin Buckingham. Dos tiros libres para John Carroll. Primer tiro libre dentro. Se acerca el Zamora. 51-41, 51, veremos si llega el punto 42 para el Zamora. Sí. 43, 8 puntos de diferencia. Justo hace un minuto el Juárez iba con 15 puntos de ventaja. Pérdida de Mani Suárez y buena defensa de él. Otra pérdida de Mani Suárez y falta de Mani Suárez. Dos buenos balones que ha recogido, dos pérdidas incomprensibles del jugador chileno, que le han otorgado dos puntos más a Carroll, y nueva falta de Mani Suárez. Segunda falta de Mani Suárez. Y dos tiros libres para John Carroll. Primero dentro, jugador muy seguro en el tiro libre, lo está demostrando durante todo el partido. Segundo tiro libre para John Carroll. Y error. 15 puntos para John Carroll. Ander Merketegui con el balón, defendido por Libroya. Bien, Ander. Balón para Savkov. Savkov defendido por Paul Molins. Savkov, Merketegui. Ansorri. Buen balón de Savkov para Hanslik. Gran asistencia de Ander Merketegui.
y primeros dos puntos para Ondrej Hanzli, el checo del Baskonia. Falta de Ondrej y dos tiros libres más. Dos tiros libres más para, en este caso, Stefanoto. 53-44 en el marcador. Y los dos equipos en bonus. Primer tiro libre, dentro de Stefanoto. Ahí va con el segundo. Y falló el segundo. Balón para Mani Suárez. Para Ondrej. Ondrej con Merketegui. Merketegui con Savkov. Savkov para Merketegui. Marcando jugada. Merketegui, balón. Ondrej. Ondrej para Merketegui. Manej. Buscando el gol. Triple de Merketegui. Gran triple de Merketegui. Dos jugadas buenísimas de Ander Merketegui en las dos últimas acciones. Con una asistencia para Ondrej y ahora un triple. Gran robo de los chicos de oro del Baskonia, de Ondrej Hanzlik y de Savkov. Y triple de Mani Suárez. Parecía que el Zamora venía acercándose muchísimo al marcador. Y tres grandes acciones ofensivas del Juaristi llevan de nuevo la ventaja a 14. Como estaba diciendo, destacar las dos últimas acciones de Ander Merketegui. Un balón, una asistencia impresionante debajo de la canasta para Ondrej Hanzlik y luego un triple suyo. Y ahora un gran robo, como he dicho antes, con los chicos de oro de Baskonia, tanto Ondrej Hanzlik como Pavel Savkov. Gran robo, contraataque, pase para Mani Suárez y Mani. Magnífico triplazo, 59-45. A falta de 3 minutos y 22 segundos para la conclusión de este tercer cuarto. Los dos equipos en bonus. Ahí tenemos otra gran actuación de la mascota Pino. Parece que se va a reanudar el juego. Libroya preparado para poner el balón en juego. Libroya para Costa. Cambios en el Zamora. Molins al banquillo. Costa a organizar el juego. Stefanoto con el balón. Con Ondrej. Beñat. Evia defendiendo a Costa. Gran bloqueo de Ali Sengur. Buscando a Libroya. Triple de Libroya. Y error, rebote de Mani Suárez. Gran salida de balón para Ander Merketegui. Merketegui organizando el juego. Mani al triple. Pasos. Pasos de salida. Como hemos comentado antes, una de las correcciones que tiene que realizar el poste chileno, sin duda, son esas salidas que realiza. Pero bueno, su primer partido, seguro que irá mejorando. Costa. Bien defendido por Manes Sansorregui. Libroya, Miñatevia, buscando balón para Stefanoto. Difícil tiro, que no toca ni aro. Rebote para Mani Suárez. Balón para Merketegui. Difícil balón para Merketegui. Muy difícil. Tiene que tranquilizarse el jugador chileno y asegurar esos pases, porque todavía estamos con una diferencia de 14 puntos, que en cualquier minuto, con un par de buenos aciertos, pues se pueden acercar, como han hecho otras tantas veces durante el partido. Costa, organizando juego. Carroll, Stefanoto, bien defendido por Manes Sansorregui. Buen cambio, Ondrej Hanzlik defendiendo a Carroll. Diferencia ahí en el poste bajo. Buen movimiento de Carroll. Gran defensa de Mani Suárez. Balón para Beñat Evia. ¿Qué? Tranquiliza el juego ofensivo organizando una jugada. Evia, Suárez, Ondrej, Suárez, triple para Suárez, otro triple más. Parece que está súper enchufado el poste chileno. Con otros tres puntos
conseguidos desde la línea 6'75. Estefan Auto buscando a Ali Sengur. Triple de Sengur, no. Rebote para Manashuan Serregui, balón para Beñatevia. Y buenos minutos del Juaristi SB en este tercer cuarto. Merketegui, penetración, balón para Mani Suárez. ¡Buah! Otro triplazo de Sumore. Vaya acción, efectivamente, vaya máquina. Me están comentando por aquí. Costa, aprovechando el bloqueo de Sengur, buena penetración. Y cuando parecía que tenía todo para penetrar a canasta, lo ha dejado. Bueno, Mane rebote para Andre Hansi, tiro de Hansi. Error, Libroya. Merketegui frente a él. Buen cambio, buena defensa de Mane Sorregui. Justo casi robando el balón y triple de Carroll. Triple de Carroll, lleva varios minutos sin marcar el poste irlandés, pero gran triple. 16 segundos para la conclusión de este tercer cuarto. Evia para Hansley. Hansley para Ansorregui, ¿no? Para Merketegui en este caso. Merketegui para Mane Sorregui. Gran jugada ahí. Grandísima jugada de Mane Sorregui, pero cuando parecía que el balón entraba, ha rebotado en el aro y ha salido. Gran tercer cuarto, el protagonizado por el Juaristi ISB. Grandísimas jugadas hemos visto por mediación de jugadores de diferente estilo. Jugadas de Savkov, grandes asistencias de Ander Merketegui y en este cuarto se ha destapado Mani Suárez con tres triplazos casi seguidos que le ha llevado a conseguir 13 puntos y ver, bueno, que es un jugador que no es solo un poste que juega en el poste bajo, sino que es un jugador con un buen tiro de tres y eso hará que las defensas contrarias se puedan abrir. Bueno, medio minuto de descanso antes de iniciarse este último cuarto. Cuarto del partido, 65-48, 17 puntos de ventaja para el Juaristi SB con grandes minutos de acierto, sobre todo en el tiro exterior. Parcial de 21-12 para el Juaristi en este tercer cuarto, en el cual han conseguido la ventaja que tienen ahora mismo. Bueno, balón para el Juaristi. Quintetos iniciales de este cuarto: Ander Merketegui, Beñatevia, Andrei Hansley, Mane Sorregui y Mani Suárez. Por parte del Innovachev Zamora, Costa, Paul Molins, Álvarez, Ali Sengur y Unai Mendigote. Y alternativa defensiva del Zamora, una zona 2-3, que veremos cómo ataca el conjunto local. Beñat para Andrei Hansley, triple y dentro. Andrei Hansley, primer triple que tira, porque es un grandísimo triplista el jugador checo, grandísimo. La mejor manera de poder contrarrestar una defensa zonal, sin duda, es un triple. Falta clara de Mani Suárez sobre Costa. Y balón para el Zamora.
Iñaki Jiménez, listo Iñaki Jiménez, buen cambio, no porque Ander Merketibe lo está haciendo bien, está haciendo muy bien, pero viendo la defensa zonal del conjunto zamorano, pues ha sacado a otro tirador, así que tenemos a dos grandísimos, a tres, porque Manny Suárez también está ahí. Balón para Paul Molins, buena finta, muy buena canasta, bueno, escupido, balón que ha salido, rebote para Manny, Beña Tevia para Manny Suárez, otro triple, no. Buen rebote de Manny Sansorregui. Beñat, triple, tampoco. Rebote para Zavkov, no, error. Y balón para Altamora. Mario Álvarez corriendo, balón para Costa. Costa para Álvarez. Álvarez pisó. Pisó la línea de banda. Típica jugada de si no tiras en las salidas, muchas veces pisas. Y así ha ocurrido. Andrei con Zavkov. Sacó subiendo el balón, defendido por Paul Molins. Organizando el juego local. Zavkov para Andrei. Zavkov, Beña Tevia, Manny Sansorregui, moviendo muy bien el balón. Delante de la zona, Zavkov de tres. No. Rebote para Beña Sansorregui. Y falta en ataque de Manny Suárez. Creemos que es de Manny Suárez. Si es de Manny Suárez, efectivamente, la cuarta falta personal del poste chileno. Falta pitada en rebote ofensivo. Y Iñaki Jiménez enseguida ha realizado el cambio. De Jon Butte sale a la cancha y Manny Suárez al banquillo. A ver un poco de agua. Costa con el balón. Defendido por Beña Tevia. Álvarez, balón interior para Mendicote, posteando a Andrei, buena defensa, Kevin Buckingham, Beña Tevia defendiendo por delante a Mario Álvarez, balón para Segur, muy buena jugada de dos, balón, poste alto, poste bajo, bien jugado por el Zamora y dos buenos puntos para Mario Álvarez. Beña Tevia organizando el juego. Y triple de Andrei Hanslick. Yo creo que ha habido un desajuste en la defensa zamorana. Parecía que iban a la zona, pero Unai Mendicote no se ha dado cuenta o le ha indicado algo diferente su entrenador Saulo Hernández. La verdad es que Andrei Zavkov no está. Zavkov parece que no está acertado en este último cuarto, pero la muñeca caliente de este cuarto parece que es Andrei Hanslick. Falta de Zavkov. Falta de Vladi Zavkov. Segunda falta del tercera falta del ruso. Y tres faltas de equipo para el Juaristi. 7 minutos 34 segundos para la conclusión del partido. Balón para Molins, triple, no. Rebote para Butte, gran rebote de Butte. Balón para Evia, Evia para Kevin Buckingham. Y otra jugada de pasos de salida. Jugador americano que viene a Europa. Bueno, típicas jugadas. Ya aprenderá. Porque tiene muy buena pinta el chaval americano. Mendicote con el balón. Álvarez. Álvarez posteando a Beñat Tevia. Buena falta de Beñat. Aunque esta falta indica que el Juaristi ya está en cuatro faltas de equipo. De aquí en adelante, estos últimos 7 minutos, todas las faltas serán de tiro libre. Costa, buen balón para Carroll. Y buena continuación, gran balón que le ha, gran asistencia de Costa. Falta de, veremos de quién han indicado, de Andrei Hanslick, tercera falta. Y el Juaristi, pues parece que se está cargando de faltas. 5 faltas lleva Juaristi en este último cuarto, cuando todavía faltan 7 minutos de partido. Tiro libre anotado por Carroll, 71-51 en el marcador. Segundo tiro libre, que si hay que apostar seguro que lo mete. Y dentro, 7-1-5-2, buena ventaja, 19 puntos de ventaja. Zavkov dirigiendo el juego local. Siguen con la zona, defensa zonal 2-3. El Ineva Chef Zamora.
balón para Sacó, penetración, no, rebote ofensivo, ¿ver? Y falta. Falta de Sacó. Bueno, parece que... sí, parece que hay alguna falta de entendimiento entre Deion Butte y Mario Álvarez. Bueno, típicas jugadas de partido. Los compañeros de ambos jugadores han ido a separarlos. Y bueno, parece que las aguas vuelven a la calma. Y el señor Díez, el árbitro... y tiro libre para Sabco. Dentro... Vladi Savkov consiguiendo su punto número 18 del partido. Esperemos que ahora consiga el 19. Pues sí, dentro, 19 puntos para el chaval ruso. Y Unai Mendicote con el balón. Carroll posteando a Deion Butte. Buen jugador Carroll, buen jugador Carroll. Tiro, no, rebote para Mendicote. Pues no, al final pérdida de Mendicote y cambios en Zamora. Paul Molins y Unai Mendicote salen de la cancha y Anthony Libroya y Estefan Auto son los que entran a jugar estos últimos 6 minutos y medio de partido. Savkov para Kevin Buckingham y Savkov realizando el ataque del Juaristi. Savkov defendido por Costa. Sacó para Ondre Hansi. Finta de tiro de tres. Hansi. Otra finta. Penetración. Y rebote para... para Estefan Auto. Buena acción de Ondre Hansi, que al final no ha entrado. Libroya. Para Mario Álvarez. Mario Álvarez para Estefan Auto. Tiro de dos. No, rebote para... rebote poderosísimo de Kevin Buckingham. Gran rebote de Kevin Buckingham. Y falta de John Carroll. Estamos comentando que el conjunto local estaba bastante cargado de faltas. Sale Ivonne Guridi con tres faltas a la cancha. Ondrej Hansin va, descansa con tres faltas. Sacó Beñate Vía con tres faltas. Kevin Buckingham tres faltas. Mani Suárez cuatro faltas. Pero bueno, falta seis minutos. Y buena ventaja la que tiene el Juaristi para jugar estos últimos 5 minutos y 45 segundos. Merketegi a la cancha. Beñatevi al banquillo. Costa. Costa para Estefan Auto. Costa para Mario Álvarez. Álvarez con Libroya. Libroya para Costa. Costa para Carroll. Gran jugada, gran movimiento de Carroll. En un bloqueo que parecía que era un bloqueo, pero casi un bloqueo fake. Y dos puntos más para el poste irlandés. Y Guridi para Savkov, pero buen corte de balón de Estefan Auto, pero así, como ha sido con la pierna, pues 14 segundos más, bueno, 9 segundos para el Juaristi. Balón para el Juaristi. Y tiempo muerto. Tiempo muerto de Iñaki Jiménez. Tiempo muerto para dar las últimas instrucciones para que el equipo pueda jugar estos últimos 5 minutos de una manera un poco más sosegada, porque los últimos minutos parecía que se había vuelto un poco loco. Y también para organizar mejor la jugada del ataque ante la defensa tonal 2-3 que ha impuesto Saulo Hernández y que en los últimos minutos ha atascado el ataque local. Veremos los movimientos que plantea el técnico local, que este año tiene nuevo ayudante después de varios años teniendo de segundo los últimos entrenados a Goar Arteche. Este año debuta en la Le Plata de ayudante Mikel Odriozola, entrenador siempre vinculado a Leaso, que viene a Eduard Iñaki en esta difícil liga que es la Le Plata. Así que
tándem de entrenadores donostiarras llevando el timón del conjunto azpeitiarra. Bueno, volvemos a la cancha. 5 minutos y 1 segundo para la conclusión del partido. Y balón que va a poner en juego el Juaristi ISB. Guridi. Guridi organiza. Guridi es el que va a sacar de banda. Guridi para Merketegui. Ander Merketegui. Ander Merketegui organizando el juego. Buckingham. Buckingham de 3. No, corto. Rebote para Costa. Costa defendido por Guridi. Buite con Carroll. Carroll para Anthony Libroya, el italoamericano. Penetración. Y falta de Buite. Sí. Falta que se ha visto clarísimamente por golpearle en la mano. 2 tiros libres para Anthony Libroya. Y cuarta, pues ha sido de Kevin Buckingham. Cuarta falta del interior americano. Y tiros libres para Libroya. El primero no lo ha anotado, el segundo sí. Guridi con Savkov. Savkov para Merketegui. Merketegui defendido por Costa. Balón para Savkov. Recibiendo balón. No. El tiro no ha entrado. Costa con el balón. Álvarez. Libroya. Buena defensa de Savkov. Buena defensa de Savkov. Pase para Álvarez. Tiro de 3. No. Rebote de Carroll. Y 2. Y balón para el Zamora. Al final ha sido Ivón Guridi el que ha tocado. Y Stefanoto es el que va a poner el balón en juego. Costa recibiendo balón. Merketegui defendido a Costa. Penetración de Costa. Balón para, pues falta. Falta de Guridi. La cuarta falta de Ivón Guridi. Y 2 tiros libres para Costa. Para el base catalán que juega en el Innovachev de Zamora. Primer tiro libre que no entra. Segundo tiro libre para Costa. Dentro. Y cambio. Beñat Evi a la cancha y Ander Merketegui al banquillo. Beñat es el que va a poner el balón en juego. Beñat Evia para Ivón Guridi. Evia defendido por Libroya. El Zamora presionando la salida del balón del Juaristi. Libroya metiendo manos. Buen dominio de balón de Beñat Evia. Balón para Guridi. Evia. Savkov de 3. No. No. Balón punteado por Mario Álvarez. Costa con el, Costa para Álvarez. Álvarez para Stefanauto. Y canasta. Buen movimiento desde el fondo de la línea de Stefanauto. Y 2 puntos más para el Zamora. Falta de Libroya. Tercera falta de equipo. Y tercera falta también del jugador italoamericano. Y cambio en el Juaristi ISB. Sale Ondrej Hansil a jugar esos 3 minutos y medio. Y Savkov al banquillo. Balón para Guridi. Guridi para Buckingham. Ondrej. Buckingham. Penetración para Bute. Bute. Pérdida de balón. Y Stefanauto. No. Rebote para Bute. Falta de Carroll. Pues menos mal que Stefanauto ha fallado la penetración, porque la defensa local yo creo que estaba dormida. Y otro cambio más. Bute al banquillo y Mani Suárez sale para jugar estos últimos 3 minutos y 11 segundos. Ondrej para Beñat Evia.
Bellatevilla con el balón, defendido por Antoni Libroia. Guridi. Guridi para Mani Suárez. Mani Suárez, Bellatevilla. Buen balón para Ondrej Hansi, tiro de tres. Buena canasta de tres del checo. 7-6, 5-8. Estefanauto, defendido por Guridi, y falta la quinta de Ivón Guridi. Es que nuestro capitán es tan enérgico que a veces le falta controlar estos últimos impulsos. Pero gran partido de Ivón Guridi, como siempre, dándole energía al equipo, realizando un trabajo encomiable en favor de sus compañeros. Y con esta quinta falta, pues es Vladi Savkov el que sale de nuevo a jugar a la cancha. Primer tiro libre conseguido por Stefanauto. Segundo para Stefanauto, también dentro. 7-6-5-9. Y cambio en el Zamora. Unai Mendicote a la cancha, Stefanauto al banquillo. Y bueno, el Zamora subiendo líneas, intentando presionar la salida del balón del Juaristi. Beñat para Savkov. Savkov para Bellatevilla. Bien sacado el balón. Beñat, defensa individual del Zamora. Bellatevilla para Savkov, difícil, pase largo. Pase de 12 metros y el balón ha salido fuera. Paul Molins con el balón para Álvarez Costa. Costa para Carroll, tiro de dos, no. Rebote para Álvarez. Álvarez posteando a Bellatevilla, fácil, y error de Álvarez cuando partía una canasta fácil. Rebote defensivo de Suárez, balón para Bellatevilla. Evia, Buckingham, balón de nuevo para Evia. Evia, salida para Ondrej Hanslik, no, pidiendo bloqueo a Mani Suárez. Dos, Savkov, difícil. Buah, canastón impresionante de Vladi Savkov en el último segundo, con un jugador frente a él con la mano arriba, y ha sido una verdadera canasta típica rusa de jugadores espigados, con un tiro impresionante. Así que 23 puntos para el jugador vasconista. Carroll para Costa. Carroll, Costa, penetración de Costa, canastón de Costa frente a Mani Suárez. Beñat, Evia. Defendido por Unai Mendicote. Kevin, Buckingham. Para Mani. Mani Suárez. Falta de Carroll. Dos tiros libres para Mani Suárez. Cambio de Mane Sansorregui, y Kevin Buckingham es el jugador que vuelve al banquillo. Kevin Buckingham, 4 faltas, 6 puntos. Bueno, jugador interesante, seguro que va a ir a más. Mani Suárez, 2 tiros libres para el poste chileno. Primero dentro. Punto número 14 para el jugador número 45 del Juaristi SB. Segundo tiro libre para él. Y dentro. 80-62 a falta de 1 minuto 11 segundos para la conclusión del partido. Paul Molins, defendido por Savkov. Mendicote. Penetración de Unai Mendicote. Muy buena canasta de Unai Mendicote. 80-64, 55 segundos. Bellatevilla. Mani Suárez. Y falta de Ali
Sengur, dos tiros libres más para Suárez. Primer tiro libre para Mani Suárez. Punto número 14 para él. Segundo tiro libre para Mani Suárez. Dentro, 82-64. Paul Molins. Paul Molins. Costa, Janssens. Unai Mendicote posteando a Beñatevia, Molins, penetración y falta de Mani Suárez. Falta de Mani Suárez, quinta falta personal del chileno y sale a la cancha Deion Bute y también otro cambio significativo, el debut de Mikel Olaizola, el chaval del Junior que debuta en esta Liga Le Plata, jugador que está entrenando tanto en el Junior como en el equipo de Le Plata, y Iñaki Jiménez le ha dado pues estos 26 segundos para poder debutar en esta Liga. Paul Molins, tiro libre, dentro. Sexto punto para él. Segundo tiro libre para Paul Molins. Dentro. 82-66, Beñatevia. Beñatevia, pérdida de Beñatevia, robo de Ali Sengur, dos puntos más para Paul Molins. Mala suerte ha tenido Evia porque justo se ha resbalado en la zona local, parecía que estaba húmedo, se ha resbalado, pérdida de balón, robo de Paul Molins y robo de Sengur y balón para Paul Molins, que ha metido sus dos puntos que reflejan el 82-68 a falta de 18 segundos y 7 décimas para la conclusión del partido. Beñatevia, defendido por Paul Molins, mete la mano, robo de balón, balón para Andrei Hanslik. Beñat jugando estos últimos 10 segundos. Molins que quería robar el balón. Beñat para, buen movimiento, gran triple de Beñat. Evia que pone el 85-68 en el marcador, concluyendo el partido con una grande y merecida victoria del conjunto local. Primer partido.